The death of a seven-year-old Guatemalan girl under Border Patrol's custody is raising questions about how authorities deal with ill immigrants in their custody. Good evening, I'm Nicole Hickel. and I'm Chris Jacobs. But that isn't the only case of this sort we've seen. CBS force Clara Benitez spoke with a man who was on the verge of dying in a detention center in Port Isabel. Estuve al borde de la muerte porque mi corazón se estaba parando. Es un inmigrante de México. Me estaban nivelando mi presión, se me subía y se me bajaba. And spent the last month in the Port Isabel detention center, where he says because of the conditions there, he almost died. Cuando me enfermé, me enfermé de pulmonía. Este, estaba pues recluido en mi celda mm -hmm. con más de 100 personas. ¿Por qué crees que te enfermaste? ¿Dormiste en el suelo cuántos días? Dormí nueve, eh, dormí 12 días en el suelo con la eh, el plástico térmico que te dan eh, y tomando agua fría <laughs> y comiendo pan blanco con bolonia congelada. Si sí, pienso que me enfermé, eh, por eso me enfermé. He wishes to remain anonymous due to his immigration status and future court appearances. According to his medical records, he had pneumonia and was in severe sepsis shock. Pedí ayuda al guardia eh, un, un día que me sacaran de ahí del centro de detención. Eh, me la negó el guardia. Eh, me dijo que me tenía que esperar porque no sabía, tenía que reportarlo. Instead, he says they sent him to a psychologist after being denied medical attention. Estaba eh, vomitando flema pero con sangre. Este, yo estaba muy mal ahí, en el, ahí en el centro. Medical records show the guard was aware he was coughing up blood for three days and felt feverish for about a week. He says he was denied a phone call to his partner. The guard telling him this. Me dijeron que ya muerto, no, lo que podían hacer es llevarme en una cajita, tal vez con mis cenizas o que ellos vinieran a reclamar el cuerpo. Like him have faced. hay mucha injusticia. Los inmigrantes que vienen de otros países abusan de toda esa gente que viene aquí pues a trabajar, a buscar un futuro mejor. Reporting in the Real Grand Valley. Clara Benítez, CBS4 Valley at 6. The man is currently in remission from cancer and according to medical experts, he should have been treated right away due to his medical history. CBS 4 reached out to DHS, though they say they do not discuss detainees' medical conditions.